Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Déjen, le bajo el volumen. Hola, Nor García. Muchas gracias, hermosa. Qué bueno que les gusten. Este, ayúdenme a compartir, chicas. Vamos a trabajar hoy. Gracias, hermosa. Muchas gracias. Este. Es una buena hace en lo que hace, muchas gracias. Qué bueno que les guste mi trabajo. A mí me da mucho mucho gusto este ver que, que les gusta mi trabajo. Vamos a espero que me ayuden a compartir mucho. Vamos a trabajar con pinturas acrílicas. Vamos a hacer un diseño de cartoon con pinturas acrílicas. Hola, mi Pili, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Espero que eh, se encuentren muy bien. Ay, tengo un problema. Fíjense que creo que no puedo compartir en grupos. No sé por qué. Aquí te escuchamos, mi clientita y yo compartido. Muchas gracias, mi Pili. Este, no sé por qué no me aparece para compartir en en grupos. ¿Alguien sabe por qué no puedo en un grupo? Ah, ya, ya pude. Vamos a ver si, si nos deja compartir. Ah, hola, Ovidio, Ovidio Guzmán, ¿cómo estás? El Brian. Hola, Miss. Ojalá que venga a Jalapa otra vez. Aquí les esperamos con mucho gusto. Hola, este Guadalupe. Sí, si sí, Dios quiere por allá nos vamos a ver en el mes de noviembre, si no me equivoco. Hola, Mineri, saluditos. Saluditos, Mineri, ¿cómo estás? Espero que todos se encuentren muy bien. Ya tenía tiempo que no que no este, transmitía. Me gustaría una clase de estructuras. Pues sí, hermosa por aquí. Seguido, este, tenemos, eh, bueno, la semana pasada me transmitió, este, hizo unas uñitas por aquí está el, el live, si gustas buscarlo. Sí, en noviembre creo que es el 18 de noviembre va a ser la posada allá en en Jalapa, la posada que vamos a estar, eh, este, compartiendo allá con ustedes. Eh, entonces, pues para que se vayan alistando todas las chicas de allá de, de Jalapa, vamos a tener otra vez gira por aquellos rumbos de, de Campeche, de, de Mérida, en Jalapa, no sé, por varios lugares vamos a andar. Hola, Anabel, buenas noches. Acá todavía con la saliva bien espesa porque no he comido. <laughs> Ay, niño, de verdad que nos hiciste el viaje más divertido. Pues ya, ya come, ya prepárate algo de comer, o dile a esta, a Daniela, que ya te prepare algo de comer, que no manche. O oh, no, chicas. 18 de noviembre posada en Jalapa, ah, ¿verdad? Sí, ¿verdad que sí es esa fecha, Brian? No andaba yo tan equivocada. Les digo que este, andábamos por allá trabajando y pues por eso no andábamos acá muy activos en, en la página, pero esperábamos, siempre decimos, ya vamos a grabar, ya vamos a grabar y se nos van las cabras al monte. Así que pues ayúdenme a compartir, chicas. Yo ahí voy a compartir en algunos grupos y si ustedes me ayudan a compartir, les agradecería bastante. Ay, este teléfono como que se volvió medio loquillo. Gracias, Anabel. Gracias por compartir. Gracias, Mineri, dice la Pili el Brian, sí. ¿Cómo haces para dibujar mejor? Ay, hermosa, pues hay que tomar cursos, tomen las clasicitas que también aquí les regalamos en vivo. Ahorita vamos a trabajar algo y pues pueden, este, les puede servir mucho esta, esta clase. Hola Frida, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. Llegando y compartiendo, perfecto. Ya se me andaba pasando la hora que ahí estaba diseñando y anden, las que estaba de chismosa ahí en lo de la casa de los famosos que andamos viendo ahí el chisme un rato en la casa de los famosos. Todos andamos, bueno, no todos, ¿verdad? Pero ahí andamos en el chisme un rato en lo que este, estamos aquí trabajando. Ahí pongo un ratito el teléfono para estar escuchando. Ok, chicas, bueno, pues vamos a estar trabajando con nuestras pinturitas acrílicas de la marca que se llaman Tinkerbell. Este, ahora que tenemos pinturas acrílicas, pues me dio por estar trabajando diseños con pinturita acrílica. Hola, Sara Guadalupe, saluditos. Sara Guadalupe Fernández Martínez, este, ha de ser mi pariente. Buenas noches, maestra, compartido. Muchísimas gracias, Maribel, por compartir y por estar aquí acompañándonos. Nada más que yo por aquí ya tenía mi tip. Espero que no se me haya perdido, porque si no, pues no sé qué vamos a hacer. Déjenme, le doy aquí una buscarita rápida. ¡Ay! No, Dios, ¿qué pasó? Aquí lo tenía ahorita, pero es que como puse una servilleta, ya dejen quitarla, a ver si está aquí abajo. Sí, acá está, ya lo encontré. Saludos desde Yucatán. De Saludos hasta Yucatán Anduvimos por allá Este, el mes pasado Anduvimos por allá Esperamos eh, pronto también Bueno, vamos a regresar ahora en el mes de noviembre Para que estés al pendiente Y vayas a la A las capacitaciones que vamos a tener Allá Han visto mis trabajitos ahorita que, están, que estoy subiendo Con pintura acrílica Vamos a estar trabajando, les digo, con estas pinturas acrílicas eh, que tenemos nosotros que son las este Tinkerbell y este voy a trabajar también con painting gel para eh, trabajar el el realce que voy a estar eh, bueno el delineado a mí me gusta más trabajarlo con con el painting gel porque porque pues mis pinceles que yo tengo ahorita son para painting gel y este pues no sé cómo lo puedo estar secando y si tengo algún error pues eh, puedo borrar más fácil que con la pintura acrílica para que no se me manche tanto en cuestión del delineado dice soy la que no dio una maestra en Mérida Yucatán ay Sara sí ya vi tu fotito no pero pues ya lista prepárate para ahora para noviembre que regresemos eh con todo con todo hay que estar ahí bien pilas sale este, dejen preparar eh, por aquí que se me hizo un poquito tarde les digo por estar en el chisme donde no debemos. Voy a voltear la camarita. Ay, ay, ay. a ver si me agarra con el guante. Ahí está. Ok Voy a hacer un poquito más para acá. A ver, me dicen, me van diciendo para irme acomodando, que ustedes alcancen a ver bien, por favor. Ay, Dios. ¿Qué pasó? ¿No me fui? Ok, bueno, eh, no sé si me escuchan bien, si se ve bien, me dicen, por favor. Por favor, por favor. Para comenzar. A ver, díganme, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Harás curso en línea para esas bellezas? Um, fíjate que ahorita las que me están preguntando, estoy haciendo curso, pero es como personalizado. ¿Por qué? Porque muchas veces me preguntan, ay, queremos curso de esto, queremos curso de esto. Hacemos los cursos y pues ya después no se inscriben entonces la que quiera eh, podemos eh, hacer una clase este personalizada este sí todo bien gracias muchísimas gracias se ve bien se ve bien se ve bien, se ve bien y se escucha bien saludos cari Pocket ok vamos a comenzar miren aquí yo ya tenía eh, mi este boceto marcado con lápiz. Entonces, a continuación, lo que yo voy a estar haciendo es trabajar con mi pincel de Lines 2 y voy a estar trabajando, este es el Lines 2, es el pincel que tiene como tres pelitos y voy a estar trabajando eh, el delineado de este diseño. Y se, se ve bien y se escucha bien. Muy bien, chicas, ayúdenme a compartir porque este video lo más probable es que se elimine al este al terminar sale entonces ayúdenme a compartir para que este puedan ver más personas de esta clase Ok, aquí yo ya tengo painting gel negro sí voy a estar humectando mi liner de sus tres pelitos para que traiga painting en todo el este pincel me dicen si se ve eh, si no se ve muy oscuro por favor yo apuntadísima pues sí mi Anabel claro que sí ya sabes que sí ya empezaste con los otros con los otros diseñitos ok ok voy a inyectar mi pincel ya les enseñé cómo voy a quitar un poquito el exceso de producto para comenzar a delinear. Muchas gracias a todas las que se están integrando, chicas. Ayúdenos a compartir por favor. Bueno, yo muchas veces les he dicho que siempre eh, es lo más importante eh, dentro de este de esta técnica, es basarse también en una imagen real. Sale, no si yo, por decir, yo ahorita hice este Garfield. Y si yo lo saco directamente de otra imagen, pues la verdad se nos va a hacer un poquito más complicado porque ya tenemos errores. Este ya, ya hubo ciertos detalles que al momento de nosotros quererlo hacer, vamos a aumentarle errores. Entonces yo siempre eh, tengo una imagen. Saco una imagen real y de ahí comienzo, de ahí parto, para poder trabajar mejor. Y bueno, pues este es el diseñito que estaba haciendo hace ratito. Y ahora vamos a hacer a Odi, ¿qué les parece? Ok, bueno, vamos a comenzar delineando, vamos a tratar de sacar líneas finas y delgaditas para este diseño, que no nos queden las líneas tan gruesas. A ver si no se me cae el, el otro teléfono. Entonces, humecto mi pincel. La verdad, eh, mmm, preguntan mucho que a veces cómo hacemos para tener un delineado este, fino, delgado. Pues sí, tiene mucho que ver el pincel con el que trabajamos, pero también tiene mucho que ver que usemos una buena técnica para hacer delineados. Lo más finitos posibles, sale entonces, pues son dos factores importantes. Muchísimas gracias, Lucha Chavarría, por, por este ayudarnos a compartir. Entonces, vamos a comenzar Humecto mi pincel, quito el exceso de producto y voy a comenzar a delinear los ojitos. Aquí, como les comento, pues yo ya tenía eh, hecho mi boceto este, previamente. Y ahorita lo que voy a hacer es remarcar con painting. Me dicen por favor si luego me salgo. Por favor, porque pues luego no vemos. Aquí los ojitos, si se fijan en la imagen, pues es parte como una línea recta. Y después voy a hacer como una letra D. Ahí está. Ahora me voy a la parte de abajo. Aquí yo ya marqué la nariz, entonces voy a considerar ese espacio de la nariz. Si a ustedes se les hace más fácil, la pueden, pueden continuar con la línea y subir. Y ya después borrar esa línea. Yo, pues aquí me, en este caso, me voy a ir guiando por la línea anterior y subo. Y uno esa línea. Eh, yo les recomiendo que cuando no tenemos como mucha práctica en esto, vamos secando cuando vemos que ya nos gustó, nos quedó una línea eh, bien. La podemos ir secando por si después tenemos algún error, no eh, borrar lo que ya nos quedó bien. Eh, ahorita estoy usando painting gel negro, pero voy a estar trabajando con las pinturas acrílicas de, de la marca Checa que son las Tinkerbell. Ahorita se las voy a estar mostrando. Aquí me quedó un poquito como, como cuadradito y lo voy a afinar. Tomo un pincelito con poquito limpiador de residuos y voy perfilando, ¿sí? Voy a meter a secar nada más unos 10 este, segunditos para este, que no se me vaya a manchar esa parte en caso de borrar. No me actualiza acá los comentarios. Ok, me voy del otro lado. Vamos a unir la parte de los ojitos. Ahí. Entonces, pues esto, chicas, sí es, eh, tiene que ver mucho la técnica y obviamente un buen pincel. Vamos a unirla en esta parte y me voy a hacer la parte de abajo de la nariz, a topar con la nariz y Ahí está. Esa la veo muy gruesa, entonces nuevamente con el pincelito voy a limpiar un poco para adelgazar un poquito más esta parte. Ahí está. Ahora voy a hacer la parte de la nariz. Aquí igual como ya ven ya la tengo marcada. No marcada como, como va a quedar exactamente porque muchas veces a mí el lápiz no me deja hacer el trazo como me lo permite hacer el pincel. Entonces aquí yo con el pincel voy. A ser un poquito más finos y mejor los trazos. Gracias, Ximena, por compartir. Muchísimas gracias. Gracias a todas las que están llegando y nos están ayudando a compartir. ¿Ok? Ahí ya tenemos la naricita. Vamos a hacer la parte del hociquito o del hocico o de la trompa o como ustedes le quieran llamar. Aquí hacemos como una especie de... Se invertida. Vamos a sacarle parte como de la sonrisita. Sí se alcanza a ver bien, ¿verdad? Las mejores pinturas Tinkerbell de Yeka. Así es, Jimena. Muy buenas pinturas. Ok, voy a hacer la parte de la trompita. ¿Qué creen? Que de verdad como que sí se complica un poquito cuando uno graba en vivo. Para no salirme, tengo que estar un poco más hacia delante y pues no es la misma forma de trabajar pero nada es imposible hola saori bienvenida hermosa muchas gracias por estar aquí y voy a terminar la parte de la sonrisita si ¿Sí se alcanza a ver si sí, esto es que tengo que estar revisando porque luego me muevo y me salgo de, del cuadro Vamos a hacer la otra parte del que es como una letrita C, que es donde están sus como mejillitas. Y aquí pues le hacemos otra vez como una pequeña letrita C. Y de este lado también vamos a terminarle bien. ¿Sale? si sí, se alcanza a ver bien chicas voy a meter a secar unos segunditos nada más para que no se me vaya a mover el gel ahorita como que sí me da un poquito más de, de miedo porque siento que por la incomodidad puedo borrar con mis manos el mejor pincel liner de Jack y por supuesto en manos talentosas hace verlo muy fácil pues este la práctica hermosa no es que sea fácil es es la práctica que de repente ya está aún ahí duro y dale hasta que lo vamos perfeccionando. Ok, hermosa. Mira, eso, eh, eso es lo que vemos de repente en los cursos, hermosa. Ese tipo de... de este de, de líneas y todo esto, cómo se va a proporcionar, es lo que vemos en los talleres presenciales o los talleres en línea. Ahorita yo tengo un taller online Cartoon Básico y tengo un taller online que es Princesas. Igual, si alguna está interesada, me puede mandar un mensajito y con gusto le paso la información. Esta es la parte del hociquito, la parte interna. Que va a ser eh, esta partecita. Entonces, ahorita vamos a hacer la lengua. ¿Qué conse consejo puede darnos? Saludos desde Honduras. Hola, Evelyn, saludos hasta Honduras. Dice: ¿Qué consejo puede darnos a las que no sabemos dibujar? ¿Con qué empezar? Empe Empezamos Yo sé que es práctica Pero con qué se empieza a practicar Pues es que hermosa es lo que les digo Este Si sí tenemos que nosotros de repente Estar tomando cursos para Aprender diferentes técnicas Y pues sí Tiene que ser a lo mejor un curso De cartón básico O un curso de eh, De micropintura para que aprendas a hacer tipo eh, los trazos, el delineado. Yo en mis eh, talleres que tengo en línea les enseño igual a hacer los delineados eh, y pues hablamos también de las proporciones, que es como lo más importante siempre dentro de, de lo que es el diseño o el cartoon, porque para que nos quede un, un trabajo muy este cercano al real, pues sí tiene que estar bien proporcionado. Es como los puntos más importantes dentro del diseño. Aquí vamos a terminar lo que es la parte de la lengüita. Voy a voltear un poquito para marcar la parte de la lengüita. Con una línea más finita todavía. Voy a meter a secar para hacer las orejitas y comenzar a darle color a todo esto. ¿Dónde podemos adquirir su liner? Eh, este liner lo pueden adquirir, hermosa, eh, directo en la página donde está la transmisión. O igual puedes preguntar a ver eh, de dónde eres y te mandan mensajito para ver si ahí a la página mandas un mensajito. Y les dices de dónde eres para ver si hay un distribuidor también cerca de ti. Hola mis, voy llegando. Qué padre se ve su pincel. ¿Cuál está usando? Este hermoso el de la línea de Jamilet Carla, el Lines 2. Ahí está también Ale García. Aquí se los dejo unos segunditos para que le tomen captura. Es este el pincel. Ok, vamos a continuar. Bueno, y con ese, yo he estado trabajando estos, eh, estos diseños de las princesas. Esto es con pintura acrílica. Ahorita aquí tengo la próxima que, que se va a unir aquí con ellas, que es Aurora. Estamos haciendo de nueva cuenta las princesas. Ya las hice una vez, pero ahí vamos otra vez con las princesas. Ok, vamos a trabajar ahora con las orejitas. Aquí pues vamos a salir del centro de los ojitos y subo hasta donde termina el tip porque pues sus ojitos, sus orejitas, perdón, son muy grandes. Vamos a subir aquí otra línea y su orejita está doblada, entonces vamos a hacer esta partecita como curva para que ahí nos simule ya la orejita. aunque okay, vamos del otro lado para hacer la otra orejita. De esta forma y Ahí está la curvita, ya nada más bajamos. Chicas que estén aquí en Morelia, cerca de Morelia, recuerden que vamos a tener nuestro taller. Nuestro taller de eh, estructura límite este 13 de agosto con Yamilet, Carla y su servidora. A mí también me gustaría saber. Estoy utilizando un painting de la marca de este Lua Hermosa. Es el que estoy usando ahorita. Que nosotros ahorita todavía no tenemos painting. Hola mi Jessie que dice me encanta vamos chicas hay que compartir sí chicas ayúdenos a compartir ok entonces yo aquí inicialmente dibujé con lápiz ahora lo que voy a hacer es quitar el exceso de lápiz para que no vaya a verse en mi diseño paso suavecito una gasita con limpiador de residuos no hay que meterle como tanta presión porque si no, bueno, si el painting de repente no tiene buena pigmentación, lo que va a pasar es que se va a borrar. Ahí está. Y este voy a quitar el exceso de lápiz para comenzar a dar color. Limpio mi pincelito, le quito el exceso de, de painting también. Y vamos a comenzar a trabajar con nuestras. Hermosas pinturas acrílicas y voy a estar trabajando con este tono eh, amarillo nada más que aquí está, no encontraba mi pincel. Voy a estar trabajando con el pincel Kolinsky número 2 para estar rellenando el área. Recuerden que vamos a estar trabajando con pinturas acrílicas. Entonces, yo aquí tengo este eh, esta cajita con una servitualla húmeda y le estoy aplicando este papel encerado para que esté un poquito más húmeda la superficie y me permita trabajar. No se me esté secando la pintura tan rápido, porque necesitamos en sí la pintura líquida porque vamos a estar trabajando como una técnica de acuarela, no tan marcado o no tan eh, pigmentada de pintura acrílica. Eh, no hermosa la clase se va a, a este a borrar. Voy a, miren aquí ya apliqué un poquito de pintura acrílica amarilla. Voy a tomar agua con mi pincelito y voy a estar diluyendo la pintura. La pintura entre más espesa esté, pues más va a tardar en secar en nuestro diseño, ¿sale? Entonces voy a estar tomando de esta pintura que está un poco más diluida para rellenar la parte del o se Voy a estar colocando la pinturita, quito un poquito el exceso, tomo un poquito de agua y la voy llevando. Ya me pasé de agua, entonces vamos nuevamente con la misma pinturita diluida a llevarla. Esto, este tipo de trabajo, la verdad es que se trabaja súper, súper rápido. Y de esta forma, como estamos diluyendo el agua, la pintura acrílica seca súper rápido. Entonces nada más damos un poquito de color, tomo un poquito de agua. Y ya estamos dando un poquito de color. Ahora, en esta parte de la boquita también le vamos a meter un poquito de pintura acrílica amarilla. Y vamos a rellenar esta parte también. Y en la parte de abajo de la lengüita, porque pues aquí viene o está la parte de su cuerpecito. Y listo. Aquí ya rellenamos de color amarillo. Uh, antes del dibujo aplico algo mis o solo limó el tip. Eh, yo apliqué el este, cómo se llama el gel y apliqué top coat y pulí. Ok, aquí ya tengo lo que es amarillo. Eh, si yo quiero dar un poquito más de intensidad, voy a aplicar un poquito de pintura acrílica amarilla más intensa y igual de igual forma voy a estar diluyendo la pintura quito un poquito el exceso de humedad y esto es nada más si nosotros queremos trabajar como con sombra tomo un poquito de eh, agua y voy dando toquecitos y aquí ya vamos creando un poquito más de intensidad en el diseño Igual voy a colocar de este lado y lo voy difuminando o este llevando un poco más hacia el centro para que no se no se vea un solo tono. Y esto pues ya siempre le da un poquito más de valor a nuestro trabajo el hecho de que estemos trabajando con luz y sombra. Se ven muy bonitos los trabajos. Vamos igual a poner un poquito aquí de pintura amarilla más intensa y aquí nada más como que delineo y jalo un poquito la pintura hacia la parte de la punta del tip sale ok ahora vamos a estar trabajando con pintura acrílica roja para hacer la este la lengua y después con pintura acrílica café. No se puede compartir, ¿cómo que no se puede compartir? A ver, chicas, ¿qué pasa? ¿Cómo que no se puede compartir? Aquí aquí. <laughs> Aplico la pintura acrílica roja, ahí está. Voy a tomar un poquito nuevamente de agua y la vamos a diluir un poquito para hacer la parte de la lengua. Ok, tomo la pinturita, comienzo en la parte superior, quito un poquito el exceso de la misma pintura y comienzo a jalar hacia abajo. La voy a llevar arriba, ahorita que le vamos a aplicar un poquito más. Y vamos quitando el exceso con poquita agua. Humectando el pincelito. Aquí le vamos metiendo la pinturita. Y ahí está. Les digo que esto es esta técnica con esta eh, pintura se trabaja súper rápido. Más rápido, obviamente, que el gel, pues la pintura seca más rápido. Hasta ahí vamos bien, chicas. Hola, Moni, saluditos. Ah, perdón si se me van. Creo que no, no se me han ido comentarios. Es que acá en el otro teléfono no los puedo estar viendo porque estoy viendo el diseño. Entonces, ahora voy a aplicar también un poquito de pintura acrílica café, igual de nuestras pinturitas Tinkerbell. Y con esto les vamos a estar haciendo las orejitas. De igual forma, la voy a diluir con poquita agua. Vamos a diluir un poquito para que la pintura sea más fácil de manejar, no tarde tanto en secar, no se nos haga un desastre luego ahí. Porque no seco Miren, está diluida y, y vamos a hacer las orejitas. Un poquito más de agua. Quito el exceso de agüita y la voy jalando. Ahí está ya una orejita. De verdad que a mí me encanta esta técnica, les digo que está como más fácil, más rápido, no fácil, más rápido de trabajar. Este se me hace que es una técnica que podemos usar súper bien en el salón con la pinturita acrílica. Ya, si nosotros le queremos meter un poquito más de intensidad, pues lo vamos haciendo, le vamos metiendo un poquito más de. Pinturita para meterle si gustan ustedes más intensidad, y el resto me lo traigo para acá abajo un poquito. que ya le quité de más pero esta técnica pues no es como como muy eh, que tenga que dar muy lleno todo es técnica como de acuarela así es que no importa si no queda todo muy relleno que la finalidad más bien que sea un poquito este translúcido transparente como ven chicas les está gustando la técnica creo que sí existe un poquito más más fácil eh, o más rápido de trabajar les digo que, que con el, que con el gel Ahí está, sí, de esta, en las orejitas así la voy a dejar ya. Ahora me voy con la pintura acrílica negra. Sí, se como acuarela con manchitas bonitas, anda, Mónia, así merito. Sí, hermosa la técnica. Sí, solo que como todo hay que practicar. Así es, Moni. Sí, mis. Se va viendo muy padre. Sí, lo hace ver muy fácil. Que está. ¡Ánimos! ¡Ah! Pues ándale, Mónica. Ya, tráete las pinturas acrílicas y ponte a hacerla. Claro que sí se puede. Ok, ahora con pintura acrílica negra ya la diluí. Vamos a, a rellenar un poquito la nariz en la parte de abajo. Hasta ahí. Y ahora con poquita agua voy a estar como subiendo muy poquito a la parte de la nariz y después le quitamos porque aquí como que tiene hasta un eh, puntito de luz el diseño. Entonces así lo vamos a dejar. Se fijan como ahí ya tenemos la la manchita de luz que tiene el diseño y en la parte de la boquita vamos a tomar de igual forma ahí esa línea voy a quitar un poquito la humedad y vamos a ir bajando nos hizo falta más negro ok ahí está y vamos bajando. Voy a tomar un poquito más. Como que esta me quedó ya muy diluida. Ahí está. Y ahora si sí agarramos intensidad de pintura. Igual la voy jalando. Y obviamente en la parte... De eh, cercana a la lengua, pues ya queda más translúcido. Hola amiguita, ¿cómo estás, Claudia? Saluditos. Ok, aquí en la parte eh, exterior yo le voy a aplicar. Me gustó mucho este tono de verde, como un verde. Mm, mm, mm. ¿Qué verde será? Como verde limón. Eh, verde, ¿qué ven ustedes? ¿Cómo lo ven este tono de verde? Verde limón, verde manzana. Así ese tono de verde bonito, chillante. Entonces, igual, la diluyo un poco. Y voy a estar aplicando la pinturita en las partes. Eh, que tengo del exterior. Eh, chiclamino. chiclamino. <laughs> verde chiclamino. ¿Cuál es ese? Aquí suave y con cuidado, pues igual para no subirnos. Ya tiene un poquito de pelucitas. Luego aquí el pincelito de la toallita. Ahí está. Voy a aplicar un poquito más. Y así la vamos bajando. Coloco la intensidad en el centro y vamos sacando el color hacia afuera para que acá nos quede más traslúcido. ¿Qué pasó, mi Claudia? ¿No andas trabajando? ¿O ¿Qué? Tú siempre andas, trabajando y trabaje. ¿Ahora no te tocó trabajar? ¿O ya terminaste? ¿O qué onda? Vamos jalando la pinturita. Me gustó mucho este tono de verde. En este, en estos fondos se ve padre. Tomo un poquito de agua y. Ahí está. La intensidad la coloco pegada al diseño y ya vamos sacando el color y se va diluyendo hacia afuera. Ahí está. Aquí como que lo veo muy saturado, entonces meto un poquito de agua y limpio, como que limpio de pintura y listo. Como ven, se ve padre. Así se ve bonito cuando no encuentre qué tono es, pues solo queda decir chiclamino. Hola, mis hermosos saluditos. Hola, Maru García. ¿Cómo estás, Maru? Saluditos. Qué gusto que andes por acá. Gracias, mi Maru. Gracias, qué bueno que, que les guste. Ok, ahora le voy a hacer los ojitos que son pues unos mini puntitos. Entonces voy a hacerle los ojitos. O igual aquí con pinturita acrílica. Y con el liner. Son como dos, este. Botitas esperando que me queden como lo más igual posible. Que pues es imposible, ¿verdad? Pero pues lo tratamos de hacer. Y luego el pincelito este que ya tiene un pelo para allá y como que cuesta un poquito más de trabajo. Y siempre a mí me da más trabajo hacer el ojo. Este, ¿cómo se llama? El ojo izquierdo. Dije, no quito porque sí me pasé. Aquí, igual con limpiador de residuos. Lo voy quitando. Hola, Miss. Soy su fan. Siempre espectacular su trabajo. Ay, muchísimas gracias, Luz. Eh, una pregunta, Miss. ¿Con qué lo delinea? Aquí lo estuve delineando con Painting. Este. Fíjate que. Que igual hubiera podido delinear con este con pintura acrílica, pero el liner que tengo ahorita para la pintura acrílica, la verdad, eh, no me permite hacer el mismo delineado que mi liner que uso para pintura, eh, para painting. Entonces, la verdad, pues no le voy a meter mi pincel bueno a la pintura acrílica ahorita. Y por eso, pues, lo uso con painting. Si no, yo creo que sí lo hacíamos todo con, con la pinturita acrílica. Aquí ya limpiamos. Para hacer el boceto se hace con painting. Sí, yo lo hice con painting, hermosa. Ahí está. que les digo que este pincelito ya como que no es tanto para... Para delinear, pero pues me sigue dando batallas. Es que lo seguimos usando. Voy a esperar un poquito a que seque para aplicarle el le voy a aplicar top top coat para después pasarle otra vez un pequeño delineado, como ven. Aquí todavía, cuando la pintura acrílica se ve brillosita, quiere decir que todavía no ha secado bien. Y yo aquí en el ojito le veo todavía un puntito. Entonces, si yo en ese momento le aplico la este, el top, pues se me va a barretear todo. Hay que esperar a que seque bien la pintura acrílica para poder continuar. Ahí está, ya, ya seco y le voy a aplicar mi top mate. Aplico el top. ¿Quién anda viendo la casa de los famosos? A ver, cuéntenme. Porque yo sí me... De hecho, les decía antes de comenzar el en vivo, ahí estaba chismosa. <laughs> eh, que dice, amo. Gracias, amiguita Liliana. Bueno, voy a meter a secar 60 segunditos el top mate. Saludos, Vane. ¿Cuándo, Zamora? Cuando me inviten, Lucero. Ya sabes. Cuando me inviten por allá nos vemos. ¡Qué bellísimo tu trabajo! Oye, Lucero, vente para acá para Morelia. Vamos a tener un curso de, de estructura. Tú déjate venir para acá acá. Vamos a estar el 13 de agosto, amiguita. Uh, ya se me fueron para abajo los comentarios. Ay, Dios, ya sé qué está pasando que dejé el teléfono. Este presionándole un botón. Ya no duermo, mi vida no es igual. ¿Por qué Jimena? Ah, por la casa de los famosos. Sí, ya sé. Saludos, amiguita Liliana. Espero nos haga el de Barbie. Hermosa de Barbie, ya la hice. Después de la casa de los famosos. No sé, no se barre el color Miss con el mate. No, hermosa. Mira, aquí está. No está nada barrido. Hay que esperar a que seque bien la pintura acrílica. Aquí yo ya le apliqué el top mate. Sí, oye, esa casa de los famosos nos trae de nervios, pero muy divertida. Eh, sí, te, te comento que a quién me dijo que sí, si, que si no había hecho a Barbie. Bueno, Barbie ya la tengo, la tengo ahí en mi Facebook, la tengo en TikTok, la tengo en mi Instagram, en todas mis redes sociales, ahí está la barbilla. La hice vintage y la hice este, la normalita. Ahorita se las enseño si quieren. Ok, les comentaba, voy a volver a delinear. para. Me gusta mucho este acabado que se, que se ve con el eh, mate y que encima se ve el brillo del, del eh, painting gel. La Vintage quedó bellísima. Sí, me encantó a mí también mucho la Vintage. que trae su traje de baño de rayas y, y su, sus chinos en el flequillo. A mesa, Barbie. Ok, vamos a delinear. Esta partecitas nada más lo hago saben también por qué porque de repente tapamos cuando eh, metemos la pintura acrílica tapamos y pues en en el caso de la de la pintura acrílica como que es un poco más difícil de poder controlar en ese aspecto con el gel sí si sí se puede todavía eh trabajar un poquito mejor sin que se meta al delineado, pero aquí como estamos metiéndole agua, pues es más complejo y se alcanza a meter en el delineado. Y pues por eso lo vuelvo a delinear. Que a mí siempre me gusta más, no me importa que no se suba, me gusta más al finalizarlo, delinearlo nuevamente. Porque el trabajo se ve mejor, más limpio, más bonito. El de Barbie lo hizo con pintura acrílica. No, hermosa, lo hice con este. El de Barbie lo hice con painting, creo. Con painting gel. Y delineo los ojitos. Y aquí ya me salí. Tienes información del curso que luego puede, puedas compartir. Hermosa de. Tengo el curso de cartoon en línea. Tengo un es cartoon básico. Este igual si gustas, mandarme mensajito a mi Facebook y con gusto o al 443 413 3195 Y ahí te mando la información. Este de esos dos cursos de cartón básico. No es con esta técnica, chicas, de una vez les aclaro, es con gel semipermanente. El de cartón básico se ven cinco diseños y en el de cartón princesas también se ven únicamente cinco princesas. ¿Sale? ¿Vale? Porque lo dicen cuando subo la, la publicación o la eh, del del curso de bueno, de ambos cursos, todos esos diseños se ven este, pues no, chicas. La verdad, esto es mucho trabajo y de repente pues no puede uno como también regalar este en nuestro trabajo. También pues es tiempo que nosotros invertimos a estar haciendo los talleres. Entonces, pues el, el curso de cartón básico son cinco diseños y el de princesas también son cinco diseñitos. Pero de verdad que, pues sí, se sí aprenden, mejoran sus técnicas de diseño. Ah. El de Barbie lo hizo con pintura clicada. No hermosa lo hice. Bueno creo que sí. Ya te había contestado que lo había hecho con este, con painting. Y vamos a terminar de delinear la trompita. Vamos a hacer la parte de su sonrisita. Ahí va quedando. Miren qué hermoso se ve. No, de hecho también ya tenía yo hechos a este a Odie y a Garfield de, uh, hace como no sé dos o tres años pero la verdad he estado haciendo esta técnica de pintura acrílica que me ha gustado mucho voy a meter a secar unos 10 segunditos eh, aquí con las princesas la verdad que, que me gustó mucho la técnica cómo se ve y de hecho acá hicimos hice a la a la Wendy en caricatura se ve, no sé por qué en la cámara se le ven los ojos eh, muy oscuros, no está tan oscuro como se ve, pero de verdad que esta técnica me ha gustado mucho de, de la pintura acrílica así como en tipo acuarela. Ok, vamos a continuar delineando, ya, ya es poquito lo que estamos delineando. Nuevamente, chicas de Morelia y sus alrededores, vamos a tener por acá el curso de estructura al límite con Jamilet Carla y su servidora para que no se pierdan esta, este tallercito que va a estar bien intenso. <laughs> tenemos hora de entrada, no tenemos hora de salida. Bueno, aproximadamente como a las, no sé, creo que como a las 8 estaremos terminando más o menos. Porque, pues, luego de repente son las chicas las que empiezan. Ah, ya me voy porque ya me habló mi marido, o los niños, o tengo que ir a hacer de cenar. Entonces, pues, por eso de repente terminamos los talleres más temprano. Y vamos a sacar nuevamente ese pequeño delineado muy finito lo más finito que que pueda voy a meter a secar unos segunditos a la lámpara y mientras limpio mi pincel mis con qué lo pega en el palito de diseño con tac hermosa es como una ahorita te muestro es como una plastilinita que es especial para eso bueno es así como que ahí lo inventaron para eso verdad pero nos ayuda a pegar es esta mira es esta plastilinita sí chicas aprovechen las uñas viejas Apple. Diario, diario. Aquí andamos. Yo quiero la Wendy, dice Jimena Sandy Soto. Bueno, ok, qué bello. Si, sí, déjenme, dejen ver Dónde tengo por acá la Barbie para enseñarla. Para que se vayan con su outfit de la Barbie a ver la película. Sí, ya me por, esta sí la hice con painting. Vean, ahí está la Barbie. Me encantó, me encantó, me encantó. en bueno, esa es como la, la Barbie eh, que, que todas tenemos. Bueno, que todas tuvimos porque yo ya no tengo. Y esta es la vintage. También está la me, me encantó. Sí, que tengamos chamba diario. 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 Ahí están las Barbie chicas. Y aquí está el diseñito de ahorita. Ay, ya no me cubro. Ahí está. ¿Y dónde quedó el garfio? Ya lo ando perdiendo. Y acá está el, el gato. Y acá están las princesas. Ahí está todo. Ah, las dos le quedan hermosas. Gracias Luz Moya, muchísimas gracias. La vintage está hermosa, sí, de verdad que sí. Está más pequeñita, fíjense cómo su carita es más pequeñita que la que la normal, bueno la que la rosa. Entonces pues esta sí es un poquito más de trabajo porque sus acciones son más pequeñas, todo está más pequeñito. véanle su nariz, vean la naricita tan pequeñita. Los ojitos, aunque, bueno, y ahí tiene el efecto de los lentes. Los ojitos son color azul. Ahí tiene sus ojitos color azul. Ah, bien bonitas y bien bellas, bien hermosas. Gracias, mi Pili. Muchas, muchas gracias. Eh, siempre trabajando tan hermoso. Gracias, Jen Vázquez. Saluditos. Puro arte. Dice: si Yo quiero, lo va a dejar para. No, hermosa, este, se va a borrar el en vivo. Bueno, a, a, depende de lo que diga también la jefa, pero pues sí se, se va a borrar. Ya si ella dice que no, pues se queda. Si no, pues se borra. Entonces, bueno, aquí se los dejo. Si los recrean, pues es, me encantaría que, que me este, etiquetaran. Ahí está el Garfield y el Odie. Bien bonitos y bien preciosos, dice. La Yami y la Liliana. Serían... Eh, bueno, a mí me gusta mucho, les digo, cómo se ve el efecto que tenemos la pintura acrílica en mate y después le damos el realce con el Painting Gel. Entonces tenemos ahí las dos este, texturas. Mate y con brillo. ¿Ves cuánto se tardó en hacer la... Ay, hermosa. O Esa creo que no me acuerdo, como no sé, unas... No me acuerdo, la verdad. Es que mira, yo, eh, pues como tengo a mis hijos, tengo que hacerles de comer, tengo que estar al pendiente de, de aquí de ellos. Entonces, sí me siento todos los días aquí a estar trabajando. Si ven que estoy subiendo diario diseños, pero pues también estoy este, haciendo cosas. Entonces, no es como decir, ay, trabajé tantas horas seguidas. No recuerdo las, las horas, te mentiría. Aunque llegué tarde, gracias de nada, mi Jen, de nada. Un gusto que me hayan acompañado, de verdad. Gracias por estar aquí y por este, por ayudarme a compartir. Espero les digo que si lo recrean, pues me etiqueten, chicas. Dejen voltear la camarita y me despido. Ya, este. Por ahí subo una fotito, la subimos allá a la página y si alguien la hace, pues ahí la puede subir. Ay, qué brillosa. Quedó súper lindo. Gracias, gracias Carla, a ti por estar aquí. Muchas gracias, chicas. Qué bueno que les haya gustado. Este, de repente no transmito tan seguido porque estamos viendo a ver qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, pero luego. Hay cosas que son más tardadas y si así no se juntan, no se quedan. Imagínense con algo que nos vamos a tardar más, pues menos. Buenas noches. Yo acabo de salir de trabajar y alcanzo a realizarlo perfecto, Jenny. Ahí me lo mandas, me lo mandas. Gracias, mi Frida. Saluditos. Espero que pronto nos veamos por allá, chicas. Este, la vamos a. Recuerden que vamos a tener aquí en Morelia el curso de estructura. Este al límite, este 13 de agosto, va a venir nuestra querida Yamilet Carla y una servidora. Vamos a estar aquí trabajando con este curso para que todas las chicas de Morelia y sus alrededores, no conozco, no ubico todos los lugares, pero no sé, aquí creo es, está cerca Tarímbaro. La gente también de las chicas de Moroleón, para que se vengan a tomar este cursito que va a estar muy, muy padre. ¿Sale? Entonces, gracias chicas nuevamente por acompañarme. Nos estamos viendo. Espero poder grabar eh, pronto y a ver qué hacemos. ¿Sale? Nos vemos. Besitos. Bye.